Hola a todos, hoy tenemos delante el gráfico de Solana. Lo tenemos en el periodo de 2 días, 48 horas, cada vela son 48 horas, porque me parece más interesante para saber, bueno, para que veamos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Dos velas, gráfico de 48 horas nos da un enfoque mucho más amplio, nos alejamos desde una perspectiva mucho mayor y nos puede dar una visión más general de lo que está haciendo el valor. Bien, lo que tenemos aquí hoy, hemos traído también otro indicador, un indicador más. No lo suelo usar, pero bueno, es interesante para lo que vamos a ver, que es el volumen profile. Volumen profile que nos indica dónde ha habido más negociación, en qué bandas de o qué rangos de precio ha habido más negociación, y nos lo indica aquí a la derecha, nos indica los rangos de volumen que ha habido en qué rangos de precio, ¿no? Como vemos aquí, el rango de precio donde ha habido más negociación desde que el valor prácticamente empezó a cotizar, lo tenemos en 6,42 dólares. 6,42 dólares es el rango donde ha habido más cotización. También tenemos un rango, el segundo rango está en 40 dólares, ¿eh? Ahí en 40 dólares. Y en teoría, esto pues nos viene a indicar dónde puede estar el soporte, ¿eh? Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en el análisis, ¿no? del valor, ¿sí? Y os voy a explicar lo que yo veo. Cada uno pues puede ver otras cosas, pero lo que yo estoy viendo, el valor lo tenemos aquí en un canal totalmente bajista, tendencia bajista. De hecho, ya tenemos un indicador de hace más de 2 meses que nos indica que hay que estar en vendido. Cuando digo vendido, hay que estar en venta o en vendido, ¿eh? Hay que tener el valor en las monedas de Solana vendidas, porque podemos encontrar un precio muy inferior al que está dando en este momento. Pero bueno, como sabemos todos, aquí lo que cotizan son las emociones humanas, y en un momento dado pues cambian el sentido de la tendencia y se puede empezar a subir. Y bueno, lo que hay que hacer es subirse al carro. No vamos a coger el mínimo precio, pero bueno, si nos acercamos ya tenemos mucho ganado, que es lo importante en este caso, ¿no? Vayamos a ver qué puede suceder aquí a partir de hoy. Lo tenemos en 96 dólares, está cotizando en 96 dólares, lo tenemos también por debajo de la tendencia móvil. Y ya con una tendencia móvil pues descendente, ya nos indica, bueno, que le quedan meses de descenso en rango de 2 días. Estamos hablando en rango de 2 días, porque en un momento dado, pues en rango de 4 horas, de un día, puede acercarse a los 120 dólares, acercarse a la línea y tal. Evidentemente puede pivotar en este mismo rango, ¿no? E incluso superar la tendencia móvil. En cualquier momento tiene que dejar esta tendencia móvil atrás. No sabemos cuándo será, pero bueno, de momento sigue en el rango de tendencia, y este es el escenario en el cual nosotros debemos agarrarnos. Es decir, salir, intuir otro tipo de tendencia es hacer, bueno, sumar cartas que no se enlazan entre ellas, ¿no? Vayamos a seguir con nuestra hipótesis y vayamos a ver si es capaz de aguantar, pienso yo, los 80 dólares. Lo veo complicado, francamente, porque hizo una subida muy vertical en septiembre, ¿no? Agosto-septiembre, donde prácticamente subió de los 30 dólares, 20 dólares, hasta los 200 dólares. Esta subida tan vertical, sin ninguna parada, ni,
ni prácticamente ni siquiera fue una parada. Pienso yo que no va a ser un soporte suficiente para aguantar el precio, que de hecho se está aguantando aquí en los 80. En los 80 hizo ahí un giro de tendencia y lo que hizo es un retroceso impulso de este impulso bajista que hizo en el canal, ¿no? Que prácticamente está haciendo una onda de Elliot. Me ha faltado poner los números, pero bueno. Aquí tendríamos que tener el 1 o el 2 de la onda de Elliot y aquí el 3 de la onda de Elliot. Se ha ido a hacer el 4 clarísimamente y en teoría tiene que hacer una cuarta onda de Elliot hasta el número 5. Pienso yo que el número 5 no lo está marcando el volumen profile. El volumen profile que tenemos aquí, pues ya nos está indicando que son los $40. $40, estamos en 96, son $56 menos de lo que está marcando el volumen profile, del precio actual en el cual estamos navegando. Todo es posible en criptomonedas. Una caída de estas es posible en este momento, porque le he estado dando vueltas a todas las criptos que tenemos en el mercado y lo que estoy viendo es que la gran mayoría de las criptos, por lo que yo estoy viendo en los gráficos, están dando por hecho que Rusia va a entrar en conflicto bélico y todas están prácticamente por debajo de la línea móvil, indicándonos que lo que quieren es empezar pues a bajar y están pendientes del primer tiro que se acometa en Ucrania. No sé qué puede suceder, Dios quiera que no, porque realmente arreglar un tema geopolítico con un conflicto bélico, pues nadie sale beneficiado, nadie va a salir beneficiado en este caso, ¿no? Por un palmo de tierra, Vayamos a ver qué sucede, pero el gráfico en este caso nos indica que hay caída hasta los $40. Hoy, mañana puede cambiar de opinión, pero lo que estamos plasmando en la pantalla es que tenemos caída hasta los $40. Si hoy nos pusiésemos en venta, lo más probable es que saldríamos beneficiados. Si nos ponemos en compra, hay muy pocas probabilidades de ganar dinero. Efectivamente puede volver a subir hasta los 110, una cosa así, pero hay muy pocas probabilidades. Es un valor que hay que seguir, vayamos a seguirlo, pero hay que estar fuera en este caso de esta cripto. Hay que estar fuera, dejarlo en stand-by y vayamos a verla caer. Que no suframos pérdidas con esta criptomoneda, porque si se está viendo, lo tenemos claro, se va a caer. Cuando se haya caído, pues si queremos meternos en ella, pues tendremos más probabilidades de poder conseguir un beneficio y veremos precios menores, está clarísimo. Ya veremos, no es un consejo de inversión, cada uno que haga lo que le convenga más, lo que le venga más en gana, pero el gráfico ya nos está indicando que tiene mala pinta. El volumen también lo vemos aquí, ha descendido, estamos en 1.352.000 monedas en lo que lleva de cotización, un rango de cotización de estos dos días es muy bajo. El índice de tendencia, el índice de fuerza de tendencia se está quedando a medio camino. Si hacemos una línea de tendencia, también nos indica que la tendencia es baja. La influencia de dinero, pues como hemos dicho aquí, pues es muy poca. La tenemos en 35, es muy poca. Tenemos el estocástico en el rango bajo. Quiere subir, porque se quiere subir, pero está ahí. De hecho, estos dos días aquí nos está haciendo un doji corto que nos indica un cambio de tendencia. Si terminase así dentro de 12 horas que terminará la vela de los dos días, a partir de las 12 horas y empieza una línea verde, pues
En teoría, pues nos iremos a alcanzar como mínimo, bueno, como mínimo, como máximo en el rango alto del techo. Que el rango alto del techo estaría sobre los 105 o $110. Pero no, no, yo no confío en esa hipótesis. Es una hipótesis poco probable. Tenemos el oscilador, que es lo que nos marca la tendencia, en negativo. El ADX está en indefinición en este momento. Un rango que ni sube ni baja, que es lo que está haciendo la cotización del valor. Pero bueno, aplicando la lógica, lo que he dicho antes, para mí el valor, a la larga, pensar que cada vela son 2 días, a la larga, se va a acercar más a los $40. Va a tener que pasar un mes al menos y a partir de ahí veremos. Pero bueno, la cosa pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Ya veremos lo que sucede porque las emociones humanas nos dan sorpresas a veces. Venga, un saludo a todos, nos vamos viendo y lo iremos analizando. Suerte.